Buenas, bienvenidos a un nuevo juego de sonido. El día de hoy vamos a aplicar lo que vimos las semanas anteriores, ya que hemos visto cómo construir más o menos una perspectiva de ilusionaria con montañas, cómo construir algún tipo de árboles. Hoy día vamos a converger todo eso en un paisaje con una intención. Vamos a hacer una obra de paisaje. Estas cosas. Primero, ¿cuál es la intención que tú quieres hacer con eso? ¿Qué es lo que la gente quiere que vea primero? Entonces, en unas clases anteriores, me parece que en las dos o tres clases atrás, no estoy seguro, pueden revisar los videos para atrás si así lo desean. Ustedes pueden, ¿cómo se llama? Hacer una pequeña diagramación con la división por tercio. Si ustedes dividen por tercio de la hoja, pueden elegir uno de los cuatro puntos convergentes de los tercios y ahí elegir un punto al cual quieren que la gente se fije cuando ustedes hagan un paisaje o algún elemento que ustedes quieren que se fijen. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer para comenzar es un árbol. También otra de las cosas que ustedes pueden tomar en cuenta son las ¿cómo se llama? Los espacios negativos. Recuerden que uno tiende a, cuando sobre todo cuando estás pintando un paisaje, esto es al revés de la escuela convencional occidental, en la cual tú tienes que fijarte bien y llenar de paisaje, o sea, de paisaje, llenar de elementos y todo lo que tú estás viendo, que es lo que uno generalmente haría. Aquí el caso es lo contrario, tú tienes que aprovechar los espacios negativos y tratar de colocar no todos los elementos que veas, sino que lo justo y necesario para que la gente pueda entender lo que tú quieres, lo que tú estás pintando. Mientras menos ocupes, más evocador va a terminar siendo el sumida. Un poco difícil de poder escindirse de esto porque uno es americano, uno es occidental, entonces nosotros no tenemos ese concepto como arraigado dentro de nuestro así como ethos cultural, entonces uno tiende como a tratar de llenar todos los espacios posibles con cosas y traten de abstenerse un poco de eso, traten de lo posible colocar poco elemento. Entonces, por ejemplo, si ustedes quisieran hacer un camino, quizá a lo mejor dejando el espacio en blanco puede ser un camino. Si quieren hacer un río, también dejando el espacio en blanco también puede ser un río. Entonces, todo va a depender de qué es lo que quieren hacer. Entonces, tienen que tomar una decisión y decir, ya, esto voy a hacer un árbol, voy a hacer una planta, voy a hacer una montaña, voy a hacer una flora. Perfecto. De hecho, lo mejor que podrían hacer es observar. O sea, en el caso de que tengan la oportunidad de poder salir con sus tintas, cuidado con el virus, sí, vayan bien cubiertos. Van con sus tintas, van a la calle o van a algún parque o algún bosque si lo tienen cerca, ojalá. Y algún lugar que puedan observar y traten de observar. Y cuando miren y decían, ya, esto es lo que quiero pintar, piensen, ¿qué es lo primero que le hizo tomar esa decisión? Así, esto quiero pintar. ¿Qué fue lo primero que vieron? Eso primero que vieron es lo que deben pintar primero. Y lo demás va a complementar eso que ustedes pintaron. Entonces, simplemente hagan ese elemento que dice, este árbol, esta persona, esta señora, este animal, esta flor. Esto es lo que voy a hacer y lo demás va a complementar eso. ¿Ya? Entonces, en este caso, vamos a hacer un paisaje similar. En este caso, vamos a hacerlo de manera más. Nuestra imaginación, nuestro conocimiento. Entonces, vamos a utilizar un pincel relativamente seco para aprovechar su textura. ¿Ya? Y vamos a hacer una pequeña. Vamos a dividirlo en nuestro tercio de acá. Vamos a empezar en el tercio de acá y vamos a hacer un pequeño árbol acá. Aprovechando la textura de nuestro pincel. Fíjense que la textura le da apariencia de tronco, entonces esta misma apariencia la vamos a utilizar para hacer algunos troncos que quieran salir. Suficiente con eso. Entonces, vamos a volver a sacar nuestro pincel. Vamos a hacer algo de follaje. Está muy seco, o sea, está muy húmedo. Necesito secarlo un poco más para que pueda aprovechar bien la textura. De el pincel. Ya, si se dan cuenta. Hacemos un pequeño árbol que está inclinado, dando la sensación de que hay algunas hojas que están con un follaje. Teniendo el mismo árbol, ¿cierto? Y digo árbol que encuentro como la orilla del camino. Entonces, ¿cómo poder hacer un camino si lo tiene al lado? La orilla del camino. Pensamos así como una orilla del camino. Entonces, tú puedes definir el camino hacia esta manera. Vamos a abrir un poco el pincel y con esto vamos a hacer algunas
Texturas. Correcto. Tengo simplemente para no se me rompa la hoja. Fíjense una cosa, que si yo voy aplicando esta pincel abierto, ¿no? Y lo voy abriendo cada vez más, me da una sensación de que fueran veredas de pasto. Pero estoy dejando un espacio, ¿ya? Este espacio que voy a dejar acá un poquito este pincel más seco. Recuerdo que si queda muy húmedo van a quedar muchas marcas, pero las paquetas más adelante les voy a servir que queden más oscuras, si no hay problema. Es lo que estoy haciendo. Si se fijan, al dejar un espacio entre el árbol, el pasto y el otro trozo de pasto, sin querer queriendo estoy haciendo un camino, ¿ya? No es necesario que haga más cosas en el camino, perfectamente se puede entender qué es lo que hay detrás. Ahora, si quisieran, o sea, darle algo de forma a ese fondo que está ahí detrás, pueden dárselo con el mismo pincel texturado. Y era una sensación de que hay una loma a lo lejos. Entonces, todo este camino que ustedes construyeron durante todo este rato, camino que puede ir a ese lugar. Entonces, si se fijan, más allá de que haya hecho o no haya hecho muchas cosas, tu centro de atención necesariamente es lo que tú hiciste primero, en el árbol, ¿ya? Que está en esta parte de la hoja, que es una parte, una de los tercios de la hoja, ¿ya? Si yo divido la hoja en tercios, y se fijan, parte en el tercio de abajo y termina en el tercio de arriba, ¿ya? Entonces necesariamente tu ojo va a ver esto primero y va a ver esto primero, ¿ya? Y eso te va a contar una historia al final, al fin y al cabo, te va a evocar un momento, el cual estuviste en un... ¿Entiendes? Entonces, de eso se trata un poco la pintura sumida, por eso es que es tan subrepticia, no es una cosa que es muy directa, no es una cosa que requiera demasiada detalle, porque el detalle y la historia lo van a contar ustedes, ¿ya? Lo va a contar la gente que lo vea cuando ustedes lo hagan, ¿me entienden? Entonces, la idea es que usted le dé los suficientes elementos para que sea para evocar eso, para que la gente lo pueda entender, ¿ya? Vamos a ver otro ejemplo. Este ejemplo lo podemos ver con puntos de referencia. En este caso, ¿ya? Vamos a ocupar un punto de referencia. Ahora, podemos hacer el caso contrario. Ahora, en este caso, bueno, vamos a hacer un dejar espacio en blanco para poder hacer un camino. Si que vamos a hacer el camino para después darle alguna cosa. Lo bueno es hacer con varias elementos. Mira, de hecho, esto pueden ocuparlo: una brocha gorda, la que les va a permitir hacer una textura de camino muy buena. También hay un truco bastante entretenido. Yo lo vi en una. Se lo aprendí un profesor indio, que es ocupar lana. Miren. Esta es lana. Lana cualquiera. Que ustedes pueden tener en cualquier casa. Cortar un trozo. ¿Ya? Un trozo que pueda ser suficiente como que lo puedan tomar con ambas manos. Vámonos del tamaño de su hoja. Y esos trozos lo van a colocar en tinta. ¿Ya? Entonces, teniéndolo en tinta, vamos a sacar con cuidado. ¿Ya? Y se van a manchar esto, pero bueno, van a estrujarlo lo mejor que puedan. Hasta abajo. Traten de dejarlo apoyado en su papel absorbente para que no les quede como el embarrado cuando lo ocupen. Y tomando los extremos de lo que ustedes vayan necesitando, lo apuntan donde quieren que empiece y... Por ejemplo,
hacerlo. Pero ya no lo saco que tiene acá. Fíjate que insinuaste un camino, te dan aquí las manos un poco sucias, sí, ojo con eso. Tratan de limpiarse las bien. Entonces, tenemos un camino insinuado. Que no nos lleva a nada. Si ese camino insinuado. Ponemos unas lomas de fondo, ¿ya? Ponemos quizá unos árboles en el camino. Lo voy a hacer con un pincel un poco más pequeño. Vamos a hacer todo con pincel seco hoy día. Para que quede bien wey, ¿sabes? Árboles secos quizá. Dividirlo en un espacio y lo van a dividir, lo van a dividir en varios más. Pero la idea es colocar un punto de referencia en este caso. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ocupar como punto de referencia? El punto de referencia por antonomasia es una persona. ¿Ya? Entonces, porque uno, como les explicaba en la clase anterior, las personas tienen una medida estándar que varía entre 1,60 m, 1,80 m. Entonces, casi todas las personas como miden eso, si tú haces una persona inmediatamente tú puedes saber lo que la referencia de lo que estás haciendo. ¿Ya? Entonces vamos a hacer una persona. Un poco la reacción, lo podemos rodear. Sombra. Así. Así mismo, así como lo ponemos. Sombra estos mismos árboles. Y mira lo que tenemos. Al tener una punto de referencia. En este caso, en esta persona que está andando en bicicleta, tú ya te haces una idea de lo que estás viendo. ¿Sí? Vamos a hacer un poco más sobre esto y la montaña del fondo. Más seco. Voy a echar la textura de sus pinceles. Para dar mejores efectos. Y bien. Tienen un paisaje de un camino, quizás, entonces que se va a dar mucho tiempo. No necesitan hacer más. Dos o tres cosas. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo que le explicaba tiene que ver un poco con eso, que sean capaces de poder quitar elementos, ¿ya? Y dejar lo suficiente como para que la gente pueda entender de lo que es lo que está pasando, ¿ya? Vamos a hacer un último paisaje con esta técnica de la lana. Entonces, vamos a colocar aquí así. Volver a sacar nuestra lana y tal. Ya, le vamos a quitar el excedente de tinta. Vamos a hacer un truquito. Tres pasadas con lana. Se imaginará más o menos lo que vamos a hacer, ¿cierto? Exactamente. Vamos a hacer una caída de roca.
de agua sobre una roca. Bueno, se cargó el pincel y vamos a hacer. Ya teniendo la roca ahí, vamos a aplicar uno de los elementos que hemos visto en nuestra primera clase. ¿Se acuerdan de la orquídea salvaje? La orquídea que crece en los bordes de los ríos. Como una. Se encuentra. Fueron cinco trazos, siete, no más que eso. Y con eso ustedes pueden tener un paisaje que evoca muchas cosas. ¿Se dan cuenta? Entonces, no tengan miedo a quitarle cosas mientras ustedes estén mirando. A entender de que menos es más. Onda, si ustedes están. Tratan de quitarse esa mentalidad occidental de querer llenar todos los espacios con cosas y que dejar todo lo más posible para que la gente pueda entender claramente lo que usted quiere hacer. No, den espacio para las interpretaciones, den espacio para la imaginación, den espacio para que la mente se divierta viendo una pintura de Sumier y entendiendo qué es lo que es esto, qué es lo que podría ser, qué es lo que le evoca. Lo hermoso que tiene un poco el Sumié que no te lo dice todo y tú tienes que aplicar una cierta capacidad de y sensibilidad artística para poder entender qué es lo que quiso hacer el artista cuando hizo lo que hizo. Cuando aplicas demasiado detalle también es válido, sí, es verdad. O sea, hay personas que son mucho más técnicas, incluso más técnicas que yo. Yo me considero una persona técnica, no tanto expresiva en relación a otros autores que son muy, muy, muy expresivos. Sin embargo, eso no implica de que de todas maneras tenga que yo mismo también luchar con eso y decir, chuta, voy a quitar un elemento, me lo voy a quitar un elemento, me lo voy a no colocar todo lo necesario, con el fin de que hay una comunicación entre artista y la persona que admira su arte, ¿ya? Entonces en ese momento se genera una comunidad, en ese momento se genera como la belleza de la pintura, no una cosa que por eso que es tan efímera en este sentido, no una cosa que exista en el momento cuando tú lo ves, es muy similar a cuando tú empiezas a pintar Sumi también. El Sumi existe cuando tú lo empiezas, cuando tú lo pintas, ni siquiera cuando lo estás pensando, porque los trazos son tan propios de la pintura en sí, de que tú no sabes lo que va a aparecer hasta el momento en el que tú lo pintas, ¿me entiendes, no? Entonces, no le tengan miedo a eso, ¿no? Precisamente no esperen un resultado, sino que disfruten el viaje. Y mientras ustedes disfruten el viaje, van a tener un viaje que les va a durar toda la vida. Y se van a morir pintando y se van a morir aprendiendo. Y es hermoso eso al final, porque uno entiende que al final el proceso de aprendizaje no termina nunca. Y al no terminar nunca, eso implica que tú no tenés ningún límite. Tú vas a seguir aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo hasta que ya no puedas aprender más porque te mueres, ¿me entiendes? Entonces, no existe el límite en su vida, no existe el límite en lo que usted quiere invitar y tampoco existe el límite en lo que la gente pueda mirar a través de lo que usted haga. Ponga lo justo y necesario. Como le vuelvo a dar este consejo, si quieren pintar un paisaje, vayan a buscar ese paisaje, deténganse y digan, ¿por qué le gusta este paisaje? Deben pintar, nada más. Y si necesitan alguna cosa para poder complementarlo, háganlo. Ya, o sea, si de repente necesitan una referencia o un bote en un lago para que se note este lago, hágalo, pero solamente porque lo necesita, ¿ya? Muchas personas me han escrito acerca de esta misma unidad de paisaje y muchos quieren aprender a ser animales. Los animales son muy diversos y son muchos, pero vamos a ver animales, ¿ya? En la próxima semana vamos a empezar una unidad de animales. Vamos a ver algunos cuadrúpedos estándar que les van a poder servir para poder hacer muchos más. Y estos animales los vamos a colocar en distintos tipos de situaciones, cosas de que ustedes puedan también complementarlo con paisaje, complementarlo con los elementos que hemos visto antes, etc.
¿Ya? Así que, una vez más, muchas gracias por haber venido. Les pido que se suscriban al canal, ahí aquí es en YouTube, Sumi del Sur. También pueden seguirme por Instagram en Sumi-E del Sur. Y bueno, si les gustó la clase, también recibimos donaciones a través de PayPal. Acá abajo está en el que sea, aquí dice paypal.me/cangrejuman. Todas sus donaciones van directo al beneficio del canal para poder ir mejorándolo. Estamos en la, ¿cómo se llama? En la campaña de poder comprar una cámara nueva. Así que todas sus donaciones van a ir en pro de que precisamente que se pueda ver un poco mejor y que podamos tener mejores transmisiones. Así que, una vez más, muchas gracias por haber venido y nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho.